Enseguida tenemos la conferencia magistral a cargo de la maestra Verónica Piña Morales y el nombre es La tecnología, un acercamiento desde la complejidad de la tipografía. La maestra Verónica Piña Morales es diseñadora de la comunicación gráfica por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco. Cuenta con una maestría en arte contemporáneo en México y es postulante a obtener el doctorado en ciencias y gestión del conocimiento e innovación. Ha sido profesora con más de 30 años de antigüedad en la UNAM, iniciando su trayectoria en la FES Iztacala y FES Acatlán. Es académica fundadora de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual en nuestra facultad en la modalidad presencial y a distancia, donde participa como integrante de los comités de revisión de planes de estudio, comité evaluador del Premio de Servicio Social Dr. Gustavo Vaz Prada, el Comité de Bibliotecas e integrante de la Comisión Interna de Igualdad de Género, entre otros. Ha sido distinguida con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz en 2016. Ha colaborado en el rediseño, planeación, desarrollo e implementación de contenidos de asignatura en la modalidad presencial y a distancia. Actualmente, parte de esos contenidos se encuentran publicados con acceso libre a través del proyecto Toda la UNAM en línea. Es integrante en proyectos multidisciplinarios PAPIME y responsable en proyectos PIAPIME. Ha impartido cursos como ponente en la actualización de profesores a través del programa PAS de la Dirección General del Personal Académico de GAPA UNAM. Ha sido ponente y asistente en congresos, encuentros y coloquios a nivel nacional e internacional, con temas en áreas del diseño y la comunicación visual. Cuenta con diplomados en TIC y educación. Asimismo, ha publicado en diferentes medios sobre temas del diseño y la comunicación visual. Bienvenida, maestra. Le cedo el micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir, voy a cerrar mi cámara porque tengo problemas de conectividad y la voy a prender en un momento. Ok, entonces voy a compartir y voy a llevar a cabo la presentación. Creo que ya está lista. Ahí está. Muy bien. Buenas tardes a los presentes que nos acompañan a través de este espacio virtual. Agradezco al Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán UNAM la invitación a participar en el VI Congreso Nacional de Tecnología 2023. Daré inicio a la ponencia que lleva por título La tecnología, un acercamiento desde la complejidad de la tipografía. La presente ponencia se propone reflexionar sobre la importancia de la tipografía y el lugar que ocupa dentro de un sistema vivo y complejo, desde la perspectiva del avance tecnológico y su interacción con un entorno cambiante. Técnica, tecnología, complejidad. Considerando la tecnología como elemento definitorio del humano, iniciaré mencionando primeramente que el conocimiento científico de la realidad y su transformación tecnológica no son procesos independientes y sucesivos. En realidad, constituyen una urdimbre integrada a contextos sociales en el cual los conocimientos, técnicas y artefactos adquieren valor. Y es en ese contexto que voy a dilucidar el tema de la tipografía desde su complejidad. La técnica ha permitido la transformación del medio en el que los humanos han desarrollado su vida. Crea obras que han perdurado a lo largo del tiempo. Ha permitido prolongar la vida humana. Es por ello que se menciona que el conocimiento y la investigación no son posibles sin el dominio previo de ciertas técnicas. La técnica no se puede separar de la esencia del ser humano en su evolución novedosa.
Aquí en esta diapositiva tenemos la técnica de la litografía, que está basada en el sencillo y fundamental principio de que el agua y la grasa se repelen. Para este tipo de impresión se utiliza una matriz de piedra caliza pulida sobre la que se dibuja con pincel o lápiz graso. Aquí tenemos otro ejemplo, una obra de arte, una litografía taurina a lápiz y rascador en blanco y negro de la obra Plaza Partida de Francisco de Goya. La técnica de la litografía abarcó también la expresión desde el cartel y a través de Toulouse-Lautrec. Estos carteles de este artista francés revolucionó el arte de la publicidad. Durante el siglo XIX, la litografía estuvo estrechamente vinculada al desarrollo de la prensa y fue uno de los sistemas más utilizados para la ilustración de libros. Tenemos otra técnica también importante, que es el frotado. Se llama frotado a la técnica gráfica que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto o superficie, consiguiendo una impresión de la forma y textura de ese objeto o superficie. Uno de los representantes más importantes de esta técnica es Max Ernst. En palabras de Quintanilla y Bravo, y cito, definen la tecnología como una colección de sistemas diseñados para realizar alguna función. Se habla entonces de tecnología como sistemas, y no solo de artefactos para incluir tanto instrumentos materiales como tecnologías de carácter organizativo. Lo tecnológico no es solo lo que transforma y construye la realidad física, sino también aquello que transforma y construye la realidad social. Aquí tenemos a un matemático de la Universidad de Stuttgart que incursiona en la situación de las obras artísticas, desde lo que viene siendo lo digital. Su obra más representativa es Polygonon Drawings de 1965. Tenemos también este sitio desde el arte, mutantclub.net, ¿no? Esta es una obra en realidad aumentada. Por otra parte, la tecnología, desde su carácter sistémico, es la interpretación de la tecnología como práctica. El concepto de práctica tecnológica, según Arnold Passey, y cito, viene a ser la aplicación del conocimiento científico u organizado a las tareas prácticas por medio de sistemas ordenados que incluyen a las personas, las organizaciones, los organismos vivientes y las máquinas. Fin de la cita. Aquí tenemos una imagen de realidad virtual. El término realidad virtual se refiere típicamente a tecnologías computarizadas que utilizan distintos dispositivos visores para generar imágenes, sonidos y otras sensaciones realistas que replican un ambiente real o crean uno imaginario. La realidad virtual también simula la presencia física del usuario en el ambiente. Se puede definir como una simulación realista e inmersiva de un entorno tridimensional de 360 grados, creado a través de software y hardware interactivo y experimentando o controlando a través del movimiento del cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de un software de código abierto, Torrent, que permite de alguna manera trabajar desde una realidad de una tecnología
básicamente porque se trata de un tipo de red donde no hay ni clientes ni servidores fijos, sino que se basa en una serie de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y servidores de los demás nodos en la red. En Internet tenemos una cantidad de servicios, en este caso BitTorrent Web, ¿sí? Es un sitio que apoya a esta transmisión de torrents mientras se dan las descargas. En situación de complejidad y en voz, no va a regresar un poquitito. En situación de complejidad y en voz de Carlos María Carcova, el concepto de complejidad es particularmente estudiado en el campo de la cibernética, la inteligencia artificial y de la teoría de sistemas en general, y aplicado a los sistemas sociales. Continuando con su postura, afirma sin mayor hesitación que los fenómenos de aceleración histórica asociados a los descubrimientos científicos y tecnológicos de las últimas décadas han ensanchado de un modo excepcional el universo de lecciones posibles en el campo de la interacción humana. Concluiré esta parte con una frase de Mika Tanila que dice: la tecnología es una metáfora emocionante sobre la complejidad de la mente humana. Mika Tanila es cineasta y artista visual. Tipografía. Voy a incursionar en el tema de la tipografía desde el punto de vista de que solo el sistema, a través de sus propias operaciones, se constituye como sistema enlazando operaciones propias con operaciones propias, y de este modo autorreproduciéndose. Lo siguiente se centra en el análisis de estructuras compositivas de diferentes fuentes tipográficas en relación a contextos simbólicos culturales en una visualización de uso de tecnologías. La civilización se ha desarrollado sobre la imagen y el texto, constituyendo dos de los fenómenos culturales más importantes, acrecentando esa importancia con el surgimiento de tecnologías que en su momento han otorgado una difusión masiva. Por medio de esas representaciones, el hombre se ha manifestado y al mismo tiempo comprendido su momento histórico. Si la imagen tecnológica es la vía para hacer la mente visible, entonces toda imagen fuera de la mente es una imagen tecnológica. En consecuencia, al inventarla, se inventó el símbolo y con ello se inventó la memoria externa. En palabras de Javier Covarrubias. Desde las representaciones rupestres hasta las representaciones digitales, actualmente de índole virtual, el hombre ha puesto de manifiesto sistemas simbólicos con intenciones de tipo social, que se van entretejiendo en una urdimbre histórica cultural. Y aquí tenemos dos imágenes que de alguna manera se contraponen, pero también se complementan en un proceso evolutivo de expresiones desde la imagen, pero también desde un lenguaje fónico y tipográfico. En el caso de la imagen de la derecha, Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada colaborativamente. En 2020, el portal de noticias Wired destacó el sitio como el último mejor lugar de Internet. Actualmente, cuando se le pregunta a Siri, Apple o Alexa, Amazon, acerca de algo, Wikipedia provee los datos para encontrar la respuesta. De tal suerte que la representación morfológica de la letra y la iconicidad de la imagen tienen una relación directa con las herramientas y soportes que dan como resultado formas de expresión de orden cultural. Estas representaciones se insertan a través de la comunicación visual. Joseph Mueller Brockman
refiriéndose a la palabra y la imagen, menciona que son los puentes que unen a los seres humanos. Ellos dan soporte a las relaciones entre el mundo físico e intelectual y en el mundo social. Ambos instrumentos de comunicación no han dejado de evolucionar, enriquecerse y diferenciarse en el transcurso de las épocas. Llegamos a Johannes Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta, quien parece haber desarrollado el dispositivo a partir de prensas de vino y aceite de la época. La imprenta de Gutenberg no solo revolucionó la fabricación de libros, sino que literalmente cambió el mundo, ya que ahora las ideas se podían transmitir a largas distancias y llegar a un público más amplio. Ahí tenemos la imagen de Johannes Gutenberg, 1398-1468. Aquí tenemos una imagen de una regleta. Podemos ver los tipos móviles. Es una composición tipográfica a partir precisamente de moldes de plomo. En esta imagen tenemos un artículo de una revista donde nos muestra una máquina de linotipia, ¿no? Ha pasado bastante tiempo de cuando Gutenberg perfeccionó la imprenta y nos enfrentamos ya a una máquina, ¿no? Donde podemos identificar el teclado como una parte muy importante que alimenta todas las funciones que se generan en un proceso de composición tipográfica de la linotipia. En estas imágenes, a la izquierda, tenemos una monoline, que es una máquina que hace una composición tipográfica con lingotes de plomo, carácter por carácter. Y del lado derecho, tenemos la linotipia, también conocida como linotipo, que es una máquina inventada en 1886 que mecaniza el proceso de composición de un texto para ser impreso. En la imagen vemos una sala de composición de un periódico, el New York Herald, operando con técnicas de linotipia. Y ahí tenemos a los trabajadores, capturando la información para que sea publicada en los periódicos, en este caso los periódicos impresos. Todo esto, bueno, pues de alguna manera desapareció porque la tecnología fue avanzando. Aquí tenemos una imagen que nos acerca a lo que viene siendo el teclado. El teclado, perdón, fue la primera máquina que hacía una composición tipográfica automática. Se trataba de una especie de máquina de escribir conectada a una fundición en miniatura. El linotipista tecleaba el texto con un teclado. Al presionar una tecla, se liberaba la matriz del carácter correspondiente y esta caía sobre una línea de texto. Una vez que se completaba la línea, esta se transportaba automática a otra zona de la máquina donde se vertía metal fundido en las matrices. Así se formaba una línea completa. Por último, se entintaban las líneas y se usaban para imprimir los caracteres sobre el papel. Aquí tenemos otro tipo de composición tipográfica, que es la fotocomposición. Es una técnica para la creación de textos que se comercializó a partir de los años 40. Consiste en una máquina que proyectaba una luz a través de un negativo que posee los caracteres individuales de una fuente determinada. Mediante juegos de lentes, la luz que proyecta el tipo permite ampliarlo y reducirlo de tamaño con respecto al tamaño del negativo. Una vez escrito el texto, la película se procesaba químicamente para después ser usada a conveniencia. Este procedimiento fue evolucionando a lo largo de los años. Y aquí podemos ver cómo
esa máquina Linotipia, de Linotipia, llegó a esta sustitución, ¿no? Más pequeño, un teclado más pequeño, un armatoste más pequeño, ¿no? Pero que daba una velocidad del trabajo mucho mayor. Posteriormente nos encontramos con el Apple I, que fue uno de los primeros computadores personales y que fue el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Después de este Apple I vinieron otras versiones, se fue perfeccionando a través de tecnologías y se va sustituyendo con situaciones de mejora. El primer Macintosh, que es la imagen que tenemos a la derecha, es un ordenador que desde sus inicios se dotó de una aureola de rebeldía y de revolución. A partir de los años 80, la difusión de las herramientas informáticas permitió componer la página en una pantalla de visualización. Se utilizaba la técnica computer to film, que permite utilizar la película para crear las formas de impresión, o también la técnica computer to plate, con la que se puede obtener directamente las formas de impresión, eliminando todos los pasos de la fotocomposición anteriormente, que estaba referido al montaje de exposición y revelado de las películas y exposiciones y revelado de las planchas. Entonces, esta máquina, ¿sí?, permite la composición tipográfica, pero ya a otro nivel. Y llegamos a la Apple iMac Retina 24 de 24 pulgadas, donde, bueno, pues nos ofrece una tecnología a través de software y hardware especializado con una definición de la imagen de alto potencial y que, bueno, pues son equipos especializados para el trabajo del diseño. Llegan también con el tiempo los dispositivos móviles que tienen un rendimiento extraordinario, como dice aquí la publicidad, con pantallas increíblemente avanzadas, conexión inalámbrica ultra rápida, nuevas y poderosas funcionalidades con iPod iOS. Los dispositivos móviles como el celular, ¿no?, con estas novedades de los iPhones, también son tecnologías de punta. En el caso del iPhone 15, estará disponible en 6.1 y 6.7 pulgadas, en colores rosa, amarillo, verde, azul y negro. Y una de sus principales novedades es la implementación del USB-C para cumplir con la normatividad europea. En el caso de Microsoft también cuenta con software y hardware de punta, ¿no? Y en sus portales están promocionando esta portátil, que es un diseño de vanguardia que se une a un rendimiento increíble creado para la creatividad y el entretenimiento, la Surface Laptop Studio 2. Bueno, regresando a las fuentes tipográficas, en una mayoría de diseños donde está presente la tipografía, se determinará en gran medida por la elección de la fuente. Actualmente el diseñador tiene a su disposición una gran variedad de fuentes que al momento de seleccionar alguna es un tanto difícil, por lo cual debe conocer las características de una buena fuente tipográfica en relación a su función e intención comunicativa. Tenemos aquí dafont.com, que viene siendo una biblioteca de fuentes tipográficas. Si anteriormente las fuentes estaban contenidas en libros,
¿no? En este momento los diseñadores acceden a estos portales con una cantidad de fuentes que pueden ser descargables, pueden ser gratis o pueden ser de pago, y hay una infinidad de fuentes tipográficas al alcance del diseñador. Durante los primeros años de Internet, los diseñadores tenían que trabajar con la limitada gama de fuentes preinstaladas en los ordenadores de los usuarios. Desde entonces, ha aparecido varias soluciones técnicas que incrustan las fuentes en un sitio web o para mostrar solamente durante la visita. En el caso de los formatos de fuentes, existe una gran variedad, siendo los más utilizados por los diseñadores el PostScript, el TrueType y el OpenType. A mediados de los 80s, la tipografía digital hace presencia en el diseño. A partir de ahí surgen formatos que se van perfeccionando paulatinamente para lograr una calidad en la resolución gráfica. Como antecedente de los primeros formatos tipográficos de tipo digital, fue Apple Macintosh los que incluyeron estas primeras fuentes de tipo mapa de bits. Eran de baja resolución y otra deficiencia es que no eran escalables. Aquí tenemos la Macintosh 120K, el primer ordenador Macintosh lanzado en 1984. También tenemos una serie de portales, en el caso de Adobe, ¿no? Es un portal que nos permite de alguna manera informarnos acerca de estas creaciones de archivos PostScript, de la selección del método adecuado para crear un archivo PostScript, ¿no? Y tienen una información vasta, una asesoría técnica también muy importante, que de alguna manera nos facilita ese trabajo de las fuentes y de la instalación de las fuentes y del uso de las fuentes tipográficas en nuestros dispositivos. Adobe Systems, en 1985, sacó al mercado la primera impresora PostScript, que revoluciona la industria de artes gráficas, pues es la primera vez, gracias al lenguaje PostScript de Adobe, que se puede visualizar en pantalla la misma imagen que sería impresa. PhoneShop fue fundada por Eric Spickerman en 1989 para distribuir los tipos PostScript directamente a los usuarios finales. Su amplia gama de tipos, la rapidez de entrega y una excelente comercialización la convirtieron en el sitio de mayor venta de fuentes. Fue en 1990 que crea su propia marca de tipos. Actualmente está vigente y con mucho éxito. Apple Computer desarrolló el formato TrueType en los 80. La finalidad fue competir con PostScript 1, que fue desarrollado por Adobe. Lo destacado de TrueType radica en contener en un solo archivo las fuentes de mapa de bits con la fuente de contorno. Esto hizo la diferencia con PostScript. Es decir, el tener las dos fuentes en un solo archivo permite un mejor control en el trabajo y manipulación del formato. Años después, la licencia de Apple fue vendida a Microsoft y esto permitió el uso del formato tanto en plataforma Mac como en Windows. De ahí vemos unos ejemplos de ventana de serie de fuentes tipográficas en formato TrueType. Esto, bueno, pues es muy, muy conocido o muy utilizado o muy está presente en y con los diseñadores. Según el portal de Internet AdDesign, espacio para diseñadores, la característica principal de las fuentes OpenType es que pueden contener hasta 65,636 caracteres de una misma fuente.
Las fuentes OpenType están diseñadas para comportarse de forma idéntica en Mac y Windows, lo que garantiza la total compatibilidad entre todos los documentos, que esta es una parte bien importante a destacar. El OpenType tiene la capacidad para manejar grandes conjuntos de caracteres. Por eso, permite editar más idiomas que nunca. Aquí tenemos un ejemplo de una tipografía con serifas o con estas características de trazo en las terminaciones. Se tienen una variante de regular e itálica. Y dice el portal de Envato Elements, que esta hermosa fuente Display Vintage viene en formato OpenType y en formato de archivos TrueType, así como en una versión web optimizada que puede distribuir a tu sitio web carga de pocos segundos. La fuente es adecuada para la visualización, las etiquetas, los logos y mucho más. Y bueno, pues estos servicios de empresas como Envato Elements dan toda la asesoría con respecto a la instalación de este tipo de fuentes. También Microsoft, ¿no? Si uno entra y navega en Microsoft, hay una parte donde dan el servicio, la asesoría y la información acerca de la instalación de estas fuentes. Dan mucho énfasis o mucha información acerca de estas fuentes OpenType, ¿no? Entonces, también es importante destacar que pues todo este software tiene el apoyo de servicio y de asesoramiento. Llegando a situaciones de las conclusiones, pues de toda esta revisión, así muy, muy rápida y considerando situaciones importantes en todo este desarrollo a través de siglos, el portal de Microsoft, ¿no? Y hablando de Microsoft 365, ¿no? Me llamó la atención porque nos habla de ese impulso a la productividad con Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams y muchas más, ¿no? Esto es muy importante porque está considerando si esta mejora, si esta situación más amigable, si esta facilidad de poder utilizar Microsoft 365, pero sobre todo habrá que identificar que está con un público infantil, ¿no? Porque ahora resulta que en las escuelas a los chicos de la primaria en los primeros grados les están pidiendo presentaciones en PowerPoint, trabajos en Word, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un público en el cual está pensando Microsoft y no es de ahorita, es de muchos años atrás. También me llamó la atención en el sentido de que en este portal nos presentan las nuevas experiencias con tecnología desde la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces es muy interesante porque hay un asesoramiento puntual, hay una serie de cursos, es decir, está a la venta sí del producto, pero nos damos cuenta de cómo la situación de la inteligencia artificial está muy fuerte, ¿no? También cuentan con un chat, ¿no? Para las empresas, ¿no? Y este chat con tecnología de inteligencia artificial va en función de un trabajo con protección de datos comerciales
al usar el chat de Bing para empresas, ahora disponible como versión preliminar, ¿no? Entonces dan una serie de pláticas en las cuales uno se puede registrar y entonces empezar a trabajar de una manera más certera, más amigable, más fácil, todo esto que ofrece Microsoft 365. Y otra página de este portal que me llamó también la atención y que dice en la parte inferior, descubre cómo las pequeñas y grandes empresas se transforman digitalmente con Microsoft 365. Pero más que eso, ¿sí? Este pequeño texto que aquí nos muestra, que habla de la creatividad para todos. No se requiere experiencia de diseño, ¿no? Entonces, al proporcionar miles de plantillas personalizables y a la moda para proyectos y actividades como redes sociales, presupuestos e invitaciones, además explora sugerencias de expertos creadores de contenido que pueden ayudarte a explorar tu lado creativo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso con el trabajo de los diseñadores, ¿no? Este texto, ¿no?, me puso a reflexionar. Creatividad para todos. No se requiere experiencia de diseño. Por otra parte, ¿no?, salió una nota en el medio del diseño y hablando de inteligencia artificial en el portal de internet by Orange, ¿no?, nos plantean una serie de preguntas que dice que hay. Si has oído hablar de Nikolai Ironov, este diseñador ha trabajado con importantes marcas rusas, ha diseñado cabeceras para youtubers y algunos han pagado hasta 100,000 rublos por varios de sus proyectos. Sus creaciones han sido estampadas en camisetas comercializadas por influencers. ¿De verdad no te suena? Bueno, tal vez porque Ironov ni siquiera existe. Su imagen de perfil es una foto de stock. Ironov es un programa de inteligencia artificial. Y que aquí habrá que también tener reflexión sobre el trabajo del diseñador. Ironov es el secreto mejor guardado de un colectivo de diseñadores gráficos con sede en Moscú. Responsable en cientos de proyectos desde juguetes a mobiliario urbano, pasando por interfaces gráficas, de las casi 360 personas que ahí trabajan, solo una es una sombra binaria, un creador virtual con su propio portafolio y perfil de usuario. Y aquí tenemos parte de ese portafolio que tiene que ver con composición tipográfica, con diseño especializado desde la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Funciona mediante algoritmos predictivos que parten de análisis de datos. La red neuronal analiza a partir de un gran muestreo y genera sus propios diagramas y patrones de color. Las primeras pruebas se llevaron a cabo mediante gráficos vectoriales escalables, aunque en la actualidad está siendo entrenada para generar modelos 3D animados listos para presentaciones. Tras el entrenamiento, la inteligencia artificial era capaz de reconocer e interpretar el tipo de logo, identidad empresarial, eslogan asociado y demás, vinculando ciertos esquemas estructurales como el color, la tipografía y la forma a cada estilo. El resultado habla por sí solo. Algunas alternativas parecen creadas por versados diseñadores en sus momentos de inspiración. Y aquí tenemos unos ejemplos. Un ejemplo de un logo
donde la parte de la tipografía o el diseño de la tipografía genera la situación de la identidad. Y en la parte de abajo tenemos la aplicación de ese logo. Aquí tenemos otro ejemplo de trabajo de esta inteligencia artificial. Un poco más amplio el portafolio. Y que uno puede navegar en este portafolio y se da cuenta que el trabajo que realiza la inteligencia artificial, pues es de primera, ¿no? Tiene una nota, diseño fresco, de diseño joven, de diseño propio para las redes sociales, de diseño para todos estos dispositivos, como pueden ser las tabletas, pero sobre todo el dispositivo por excelencia que los jóvenes tienen en sus manos, que viene siendo el teléfono celular. Maestra, nos quedan 4 minutos para... Sí, ya voy a terminar. Este es otro trabajo. Gracias. Este es otro trabajo. También se especializa esta inteligencia artificial en el diseño de identidad, ¿no? Están las aplicaciones y uno se puede dar cuenta, ¿sí? Del trabajo muy bien organizado, que lleva un proceso desde el diseño, que tiene una intención desde la comunicación, ¿no? Desde el punto de vista de un proceso comunicativo, ¿no? Desde lo visual, desde la presencia de la tipografía, desde la presencia de la forma, desde la presencia del color, ¿no? Aquí ya tenemos una aplicación directamente en este jersey, ¿no? Y que son diseños que tienen que ver con un público joven, ¿no? Y que tienen que ver con esas necesidades de situaciones de los influencers, de las redes sociales, porque toda la situación de color, forma, tipografía está en función precisamente de lo que van estableciendo en este momento los influencers. Este es otro trabajo de esta inteligencia artificial, otra identidad. Aquí tenemos la aplicación. Y todo esto marca situaciones de comunicación, situaciones de identidad en organizaciones. En papelería, en los dispositivos móviles. En situación de conclusión, ¿sí? La tipografía como signos individuales e irreductibles y su desarrollo desde lo fónico a la representación gráfica ha sido uno de los temas más interesantes del lenguaje escrito. La tipografía digital tiene su origen en la letra y a partir de su estudio se conforman propuestas a través de la historia de los alfabetos, de los tipos móviles, el perfeccionamiento de la imprenta, surgimiento de familias y fuentes tipográficas, discursos narrativos textuales, hasta llegar a los sistemas tipográficos de índole digital. El tema de la composición tipográfica tradicional o digital, aparte de ser una cuestión de técnica, tecnología y complejidad, es ante todo comunicación. Y termino permitiéndome leer esto último. Y díjome el Señor, 2 puntos. Falsamente vaticinan en mi nombre los profetas, 2 puntos. Yo no los he enviado, ni dado orden alguna, ni les he hablado. Os venden por profecías, visiones falsas y adivinaciones e imposturas y las ilusiones de su corazón. Jeremías 14:14. Gracias. Muchas gracias, maestra Verónica. Tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿qué cree usted que nos depare el futuro en cuanto a tecnología? Bueno,
Bueno, es muy arriesgado, creo yo, tomar una posición en ese sentido, pero en el caso de todas las áreas del conocimiento, creo que vienen cuestiones muy rápido, ¿no? Cuestiones que van a hacer un cambio. Si anteriormente la Internet hizo un cambio, ahora la inteligencia artificial es la que viene a hacer el cambio. Y creo que desde el ámbito de la educación necesitamos estar preparados para ello. Sobre todo, incursionar en los planes de estudio todas estas tecnologías que ya nos rebasaron, ¿no? Y entonces, estar conscientes de la importancia que tiene la tecnología y lo humano es una parte muy importante para los profesores y que tenemos que bajarlo a todos los estudiantes. Gracias. Hay otra pregunta también. La felicitan. ¿Qué opinión tiene acerca de las obras artísticas creadas con ayuda de la inteligencia artificial? Pues me parece que no es nuevo. Han estado trabajando desde la Internet, ¿no? El ArtNet, ¿no? Ha sido una situación que se dio pues desde el siglo pasado y que ahora con la inteligencia artificial, pues yo creo que el arte se ha diversificado desde los lenguajes digitales. Entonces estoy de acuerdo, creo que es muy importante trabajar dentro de estos mundos virtuales, ¿no? Que nos posibilitan a otra estética y a otro tipo de interactuar con respecto al arte.